amigos de UCSG Televisión, sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Como siempre, la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Paula Kun y les doy la bienvenida para seguir conociendo información. Y es que el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de la UCSG recibió una visita protocolaria. A continuación, conozcamos de qué se trata. En el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de la UCSG se realizó la reunión junto a la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, donde se trató temas de un próximo convenio que fortalezca los proyectos de vinculación institucional. Y en ese sentido, en este piloto que busca atender de manera integral a las mujeres, a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, se está buscando la generación de alianzas con la academia a fin de tener como un trabajo integral que permita un espacio de propuesta también para prácticas, pero para sensibilización y formación de futuros profesionales. Este próximo convenio ayudará a los estudiantes de las carreras de Derecho, Psicología, Trabajo Social y Arquitectura en sus prácticas preprofesionales de vinculación y sensibilización de los futuros profesionales y así resuelvan con pertinencia las problemáticas contra la violencia. Para Agenda Universitaria, Nicole Pichardo. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, siempre pensando en su comunidad universitaria, nos trae diversos beneficios. Hoy vamos a conocer también más información sobre nuestra querida institución. Es por ello que hoy me acompaña el arquitecto Florencio Comte. Él es vicerrector académico de la UCSG. Muchísimas gracias, arquitecto, por acompañarnos en Agenda Universitaria. Gracias por la invitación. Arquitecto, hablemos un poquito acerca del vicerrectorado académico. Muchas de las personas que nos están viendo, pues se quieren preguntar qué es lo que se viene en esta nueva gestión, en este nuevo periodo que en la UCSG. Bueno, estamos en un proceso de optimización interna del vicerrectorado, de adecuación y simplificación de un conjunto de trámites que ha tenido la universidad. Queremos que los estudiantes, los docentes, incluso los trabajadores no tengan que seguir toda una serie de pasos tortuosos para llegar a poder obtener lo que desean. En el caso de lo académico, optimizar también la manera como se lleva lo curricular, es decir, tratar de encontrar un camino más fácil para que los estudiantes puedan culminar su carrera de la mejor manera. En la actualidad hay 2 semestres académicos y 2 pequeños semestres intermedios. A partir del próximo año vamos a tener 2 semestres completos, o sea, los actuales de 16 semanas más la semana de recuperación y un semestre intensivo de 8 semanas más una semana de recuperación, en la cual estará abierto, no, los estudiantes que quieran pueden inclusive distribuir sus materias los 2 semestres en los 3 semestres, eso les va a facilitar el tema económico, por ejemplo. Claro. Pueden adelantar materias e incluso pueden hacer durante este semestre intensivo sus trabajos de titulación. Perfecto. Eso va a permitir que un estudiante que vaya regularmente pueda culminar su carrera incluso antes y de esa manera pues poder seguir su currículo académico en posgrado como desee. Sin duda alguna es un gran beneficio también y una gran oportunidad para aquellos que quieren tal vez acortar un poco la carrera universitaria. Arquitecto, conversemos un poco acerca de esta nueva gestión. ¿Con qué bases sólidas cuenta la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y en qué se planea también trabajar para seguir mejorando? Bueno, yo creo que el principal activo que tiene una universidad es su tradición y su gente, sus docentes, su personal académico, una universidad que el próximo año va a cumplir 60 años de haber sido inaugurada, con carreras que tienen una trayectoria e impacto importante en el medio. Hay que hacer una revisión profunda de ver cuáles son aquellas carreras que todavía siguen teniendo fortaleza. O sea, si uno analiza, las carreras tradicionales siguen siendo atractivas. Tenemos que revisar qué otras carreras tienen que empezar a proyectarse en el medio de acuerdo a estas nuevas necesidades de la sociedad y actualizarnos en ese sentido. Es decir, seguir siendo una universidad de tradición, pero proyectándonos hacia el futuro.
sea, de que sea percibida como una universidad moderna, pero sólida también en función de su pasado. Hablando también un poco acerca de los que se forman dentro de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, contamos con bastantes profesionales que ya se encuentran ejerciendo y llevando el nombre en alto de la UCSG. ¿Qué podríamos también decir por parte de la academia en lo que se está trabajando para el futuro? Sabemos que los estudiantes justamente comenzaron clases esta semana. ¿Cómo se visualiza la universidad en este periodo de cambios? Yo diría que los cambios deben ser permanentes, no debemos quedarnos estancados. Creo que algo que decía es fundamental, la cantidad de exalumnos que tenemos y de graduados en el tiempo, son más de 40.000. Es una larga tradición que además hay muchos de ellos vinculados al quehacer académico, económico, social, político, que tienen esa impronta que es la Universidad Católica. Y algo que la universidad ha descuidado y que no debimos haberlo descuidado en el tiempo, es que a pesar de que hayamos salido de la universidad, yo también soy graduado en la Universidad Católica, perfecto, seguimos siendo o estar vinculados a la universidad y seguir recibiendo beneficios de la universidad. La universidad nunca debe romper ese nexo que tiene con sus alumnos y con sus exalumnos, de manera de poderles brindar distintas opciones de perfeccionamiento continuo, de educación continua, de posgrados y de actualización que es tan necesaria. Con esta información, arquitecto, nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero al regresar seguiremos conversando con usted acá en Agenda Universitaria. Así que amigos de UCSG Televisión, si quieren seguir conociendo más información, no se despeguen de la señal, que ya regresamos. Continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria. Y es que en las instalaciones de la UCSG recibimos la visita del Colegio de Contadores del Guayas. Acompáñenme a conocer más detalles en la nota. En el edificio principal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se realizó la visita protocolaria del Colegio de Contadores del Guayas. En esta reunión se firmó el convenio interinstitucional, donde participarán los estudiantes de las carreras de contabilidad y auditoría. Hay algunas iniciativas en el convenio. Una de las principales es esta de profesionalizar mediante el reconocimiento de la trayectoria profesional del contador. Además, se trataron temas para la implementación de nuevos métodos de aprendizaje para quienes conforman la UCSG. Nuestra institución fomentando los mejores métodos de aprendizaje para que los estudiantes y docentes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil fortalezcan su conocimiento y que lleguen a la excelencia del futuro. Para Agenda Universitaria, Nicole Pichardo. ¿Y qué mejor manera que seguir conociendo acerca de nuestra querida Universidad Católica de Santiago de Guayaquil que con nuestro vicerrector académico, el arquitecto Florencio Comte, quien también ya me estaba comentando que él no se ha ido a la universidad desde que se graduó, y eso es un punto también a favor, arquitecto, el estar junto a la universidad que te formó. Sí, en realidad no me he ido a la universidad desde que ingresé a la universidad. ¡Wow! Porque yo antes de graduarme empecé a trabajar en la universidad como investigador de un proyecto. Seguí luego de graduarme y 2 años después de graduado ya ingresé como profesor hasta ahora.
Sí que estoy aquí en la universidad sin haberme ido nunca en los últimos 41 años. ¿De qué manera esto también ha servido para que ahora que pues toma el cargo del vicerrectorado académico pueda ser aplicado todo lo que ha venido? Pues usted ha sido también representante de una de las facultades más grandes que tiene nuestra universidad. ¿Cómo ha sido también todo este proceso que ha vivido dentro de la UCSG de cambios y el ahora poder llevarlo hacia el vicerrectorado académico? Bueno, me ha tocado vivir distintas etapas en la universidad y ser actor en muchos de los procesos, desde estudiante, coordinador académico, coordinador de área, director de carrera, decano de facultad y ahora vicerrector académico. Creo conocer a profundidad la universidad, conocer a muchas personas que trabajan. Sé cuáles son sus fortalezas, pero también sé cuáles son sus debilidades, en qué podemos fortalecer y en qué debemos mejorar y cambiar, porque cada una de esas etapas las he vivido, las he sentido, claro. Y me permito por eso poder tener una opinión sobre ellas y ver de qué manera se puede actuar y mejorar. Usted me comentaba justamente en el corte de qué manera estaba más o menos estructurado. Esto es un nuevo proceso y me parece también interesante que lo conozca la comunidad estudiantil. ¿De qué manera se está reestructurando el vicerrectorado académico arquitectura? Bueno, el vicerrectorado académico lo es reestructurado en 4 direcciones. De alguna manera estaban ahí, pero no tenían claramente definidas ciertas funciones o ciertas actividades. La una dirección de seguimiento y evaluación curricular de grado es aquella encargada de manejar todos los procesos curriculares de cambios en el currículo, de incorporación de mejoras en el currículo. La otra era el antiguo CIED, ahora convertido en el DIED, la Dirección de Innovación Educativa y Desarrollo Docente, orientada a la capacitación de los profesores. Se ha hecho un cambio, antes se daban una serie de cursos de capacitación, ahora estamos armándolos curricularmente, de manera de dar a los profesores diplomados. Ya tenemos el primer diplomado, ya está lleno, ya lo armamos, que es un diplomado en competencias digitales para la innovación educativa. Ya creo que estamos por abrir tenemos que abrir una segunda cohorte porque tuvo mucha aceptación. Y en carpeta tenemos 9 diplomados más que se los irá ofreciendo a lo largo de los próximos meses. El tercero es en la dirección de proyectos educativos institucionales. Está orientado a la simplificación y mejora de los procesos. Okay. Hay varios proyectos, entre esos un proyecto de unificación de códigos de las materias, de forma de facilitar la movilización de los alumnos entre las distintas carreras. Y el cuarto, que es creo fundamental, que le hacía falta a la universidad, una dirección de admisión orientada a definir las políticas generales de admisión de la universidad y de acompañamiento estudiantil, que manejará los programas pedagógicos de la universidad y de consejería, y que además será el canal a través de los cuales los estudiantes se acerquen a tratar los problemas que permanentemente puedan tener, y los canalizamos a través de esta nueva dirección. Ya hemos tenido muchos estudiantes que se han acercado y que le hemos podido orientar adecuadamente y resolver sus problemas distintos problemas que pueden presentarse. Me voy a quedar con 2 puntos que me parecen bastante importantes. Hablábamos sobre la capacitación de docentes, este diplomado que sin duda es una oportunidad bastante grande para poder actualizar sus conocimientos. ¿Por qué de herramientas digitales y de qué manera nos ayuda a seguir expandiéndonos en esta nueva normalidad, como le llamamos, a las que nos enfrentamos? Bueno, todos hemos tenido que reinventarnos en esta pandemia. Los profesores no teníamos la preparación para poder utilizar todas las herramientas que nos ofrece el mundo digital para poder desarrollar nuestras clases. Lo que se ha hecho de manera tradicional, no aquí, sino creo que en todo el mundo, es dar la clase delante de un monitor o delante de una cámara, pero replicando de la misma manera. Cuando no se trata de eso, se trata de incorporar una serie de herramientas digitales para innovar la manera de dar clases. Y esta manera de dar las clases, creo, se implantó para quedarse y tenemos que llegar a un proceso híbrido de dar las clases. Algunas materias se podrán seguir dando de esa manera u ofertando de esa manera y otras sí necesariamente tendrán que regresar a la presencialidad, ¿no? De hecho, creo que soy uno de los más ansiosos de volver a la presencialidad, pues sí me hace falta ese contacto con los estudiantes. Pero hay otras materias en que perfectamente se puede seguir dando de la misma mecánica, ¿no?
Con esta información, arquitecto, nos vamos a una pequeña pausa, pero al regresar seguiremos conociendo más información. Así que ya volvemos a su informativo Agenda Universitaria. Y continuamos conversando con el arquitecto Florencio Comte, vicerrector académico de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nos quedamos en un tema bastante interesante y es acerca de cómo se está haciendo esta reestructuración dentro del vicerrectorado académico. ¿Aproximadamente cuántos docentes se van a beneficiar de esto que hablábamos sobre el diplomado, específicamente en la era digital? Bueno, el conjunto de diplomados que se está armando está orientado a todos los docentes de grado. Estamos hablando de cerca de 1000 profesores que tiene la universidad. Cada uno de estos diplomados tiene un cupo de alrededor de 40 profesores. El primero este orientado hacia la innovación digital y al uso de estas herramientas que están disponibles y que son gratuitas, la mayoría de ellas. Y hay otros que estamos armando, por ejemplo, en docencia universitaria, en investigación educativa. Algunos ya de carácter más específico, orientado a ciertos docentes, por ejemplo, en investigación en medicina. Okay. Estamos armando otro en inglés médico, por ejemplo. Muy bueno. Hay otro en nutrición también, o sea, se orientado a los profesores de medicina. Es decir, en función de las demandas que recibamos de las distintas carreras, pero también en lo que hemos detectado de en qué puede haber interés por parte de los docentes. O sea, si bien antes se hacía una serie de cursos y se les otorgaba un certificado, claro, los diplomados ya son más curriculares y ya son, tienen más fortaleza porque además tienen que ser aprobados a través de trabajos y además cada uno de los módulos están articulados entre sí. Además son temas bastante innovadores y que son de actualidad. Conversábamos de el cuarto punto, si es que no me acuerdo mal. El cuarto punto hablamos sobre las ayudantías pedagógicas, que sin duda es un gran beneficio con el que cuenta nuestra universidad. ¿Cuál es esa reestructuración también a la que se acoge? El programa de APES o asesoras pedagógicas ya ha existido. Es un programa que tiene que ser reforzado. En algunos casos ha funcionado bastante bien. Se orienta principalmente a los estudiantes que tienen segundas o terceras matrículas. Y funciona a través de otros estudiantes de cursos superiores que han tenido fortaleza en esas materias que dan este apoyo pedagógico. Aparte de eso está el programa de las consejerías, programa que he estado siendo manejado desde el Departamento de Bienestar, pero que se lo va a articular a través de esta dirección de admisión y acompañamiento estudiantil, de forma de darle un apoyo no solamente pedagógico o académico a los estudiantes, sino en algunos casos que es fundamental, además lo que hemos pasado el último año ha sido importante, también apoyo incluso de carácter psicológico o emocional. ¿De qué manera también beneficia esto de trabajar en conjunto y el darle la importancia también a la salud emocional y al bienestar del estudiante con lo académico? ¿De qué relación tiene? Estamos orientados hacia darle formación a los estudiantes, no solamente a darles instrucción a un área determinada del conocimiento. Y eso requiere pues también calidez, y creo que es importante esa calidez. Una de las políticas que yo implementé en el decanato de arquitectura es hacer un decanato, que era replicado en toda la facultad, verdaderamente de puertas abiertas y de cercanía con los estudiantes. Pregunté a los estudiantes de arquitectura cómo se manejaba, hablaban libremente, se acercaban y yo tengo muy buena relación con ellos, incluso con muchísimos graduados. Y creo que esa cercanía o esa calidez la quiero replicar también en el vicerrectorado académico. Finalmente, este es casi el segundo hogar en el cual pasan gran parte de su vida y gran parte de su tiempo.
y espero que ellos puedan tener el mismo recuerdo positivo que yo tengo de la universidad donde me formé y que ahora continúo trabajando. Y hablando de calidez y hablando también de los estudiantes, muchos de los que podemos venir también a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, ya vemos que están en los pasillos por ahí ciertos estudiantes, ya podemos apreciar que están en grupo cumpliendo las normas de bioseguridad, pero sin duda se ve diferente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ciertas clases están siendo de manera presencial? Hemos hecho un plan de retorno paulatino, fundamentalmente en tres facultades, la Facultad de Educación Técnica para Desarrollo, Facultad de Ingeniería y Facultad de Ciencias Médicas, en materias que requieren una práctica presencial, principalmente en el área de la salud. Se ha trabajado en conjunto en la Facultad de Ciencias Médicas, especialmente en la carrera de Medicina, con hospitales donde ya están haciendo las prácticas hospitalarias. Antes los hospitales habían cerrado sus puertas para estas prácticas, pero estamos siendo cautos porque todavía no sabemos la reacción que puede tener. Y además hay otras consideraciones, que un porcentaje significativo de nuestros alumnos son de fuera de Guayaquil, estamos hablando de más del 30%, en algunos casos regresaron a su ciudad de residencia, dejaron los alquileres que tenían aquí, así que vamos a ir poco a poco. Se espera, en función de lo que pase en el mundo, en el manejo que se tenga de la pandemia, que ya para el próximo semestre ya sea totalmente presencial. Y este retorno paulatino inclusive nos está permitiendo ir adecuando los espacios de trabajo. La universidad estuvo cerrada casi un año. Claro. Entonces hay que ir adecuando los laboratorios, los talleres, las aulas, revisando equipos para que todo esté a punto. Y sin duda estar preparados también para que cuando la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil abra nuevamente sus puertas a sus estudiantes, puedan recibirlos como siempre de la mejor manera. Hablemos un poquito acerca de lo académico y sabemos que en este mundo de cambios la UCSG no se quedó atrás y en la virtualidad tuvieron que trasladar todos aquellos nuestros docentes que estaban acostumbrados a tener este contacto con nuestros estudiantes, adaptarse a esta nueva pues normalidad, como le llamo yo. Dentro de lo académico se ha trabajado en esto, sabemos que todavía hay un semestre entero en el que muchos estudiantes van a tener que ver sus clases de manera virtual. ¿Cómo se ha trabajado junto con los docentes para seguir mejorando dentro de esta área? Bueno, hay distintos aspectos, hay un mejoramiento de tipo tecnológico, o sea, dar las herramientas, la capacitación para hacer uso de esas herramientas tecnológicas, y además los recursos didácticos que tienen que ser utilizados en función de esas herramientas. Por el otro lado, también la aceptación que tengan de parte de los estudiantes. Tanto estudiantes como docentes pensamos que no es lo óptimo, creo, hay que ser muy, muy francos en ese sentido, que la presencialidad es necesaria, pero era la única manera de no cortar todos estos procesos educativos. Y sobre la marcha tuvimos que ir innovando y nos abrimos a esa innovación y nos capacitamos también para poder enfrentar las materias, el proceso de enseñanza-aprendizaje de la mejor forma, ¿no? Ha sido un reto para todos, en el sentido de que no solamente es que quienes estamos como autoridades, el trabajo ha sido mucho más intenso porque se ha pensado que en el hecho de estar en nuestras casas trabajando, teníamos todo el tiempo disponible como para hacer esas atenciones. Así que, en realidad, yo no lo digo a disgusto, pero en el sentido es que nos cambió totalmente la manera de relacionarnos con nuestro entorno laboral y, en este caso, con nuestros estudiantes. Y de todas maneras usted lo ha vivido también como docente, bueno, en este tiempo también como decano, el tener que preparar todas las clases, me imagino que fue también un trabajo duro para nuestros docentes que imparten las clases. Decano, para ir finalizando también, sabemos que nuestros estudiantes están pues iniciando su periodo estudiantil en este nuevo semestre, ya casi finalizando el año, pero es un nuevo semestre para muchos. Pues desearles también el mejor de los éxitos de parte del vicerrectorado académico y para que usted pueda dedicarles unas palabras a ellos, pues alentándolos y sabiendo el prestigio que tiene en lo académico la UCSG. Bueno, desde el vicerrectorado académico, a nombre de las autoridades de la universidad, no solamente a los estudiantes, sino a todos quienes hacemos esta gran familia de la Universidad Católica, esperando que este semestre se desarrolle de la mejor manera y que poco a poco vayamos superando y volviendo a esa normalidad, que no sé si fue lo mejor, pero en todo caso es lo que habíamos estado acostumbrados. Así que éxitos en este semestre.
Muchísimas gracias también, arquitecto, por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. Ha sido un total gusto poder conversar con usted. Muchas gracias por la invitación. Y con esta información, amigos de UCSG Televisión, finalizamos su informativo Agenda Universitaria. Mi nombre es Paula Kuhn, continúa en la señal de UCSG Televisión.